El Consejo Nacional de la CONAMACH Bolivia, de los Ayllus y Marcas del Collasuyo, de los 9 departamentos de Bolivia, están denunciando pues que existe falsos representantes del Consejo Nacional de la CONAMACH. Han dicho, hay falsos representantes que están tratando de engañar a la población. Hoy pues este Consejo de la CONAMACH está planteando trabajar por la unidad de las organizaciones sociales y recuperar la economía a nivel de los 9 departamentos. Bien, amigos de CEO TV, nos encontramos con el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Estamos hablando del CONAMAC, la cual quieren dar un pronunciamiento. Adelante, por favor. Nombre y cargo, por ejemplo. Mi nombre es Ramiro Jorge Cuchos. Soy Apumalco del CONAMAC Bolivia, Ejecutivo Nacional de CONAMAC. En este sentido, estamos presentes acá como nuevo Consejo de Gobierno de Ayllus y Marcas del Collasuyo, donde hemos sido consagrados legítimamente con todos nuestros 19 suyos. Aquí está el verdadero CONAMAC, aquí está el verdadero poncho y lazo, la representatividad del verdadero Estado plurinacional de Bolivia. Estamos presentes acá para decirles a nuestros 9 departamentos, a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que este es el legítimo CONAMAC. No CONAMAC. somos, no somos aquellos quienes están andando a nombre del CONAMAC Bolivia, que están con falsas representaciones. Este es el verdadero CONAMAC que está siendo representado, consagrado legítimamente en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. ¿Qué planes tienen para trabajar con el gobierno como nueva dirección? Un plan fundamental es recuperar nuestra economía, plantear la unidad ante nuestras organizaciones sociales. El mandato principal que ha salido de este Tantachawi ha sido siempre buscar la unidad de nuestras organizaciones sociales, buscar la unidad de nuestros 9 departamentos, buscar la unidad para recuperar nuestra economía, buscar la unidad para garantizar la estabilidad de nuestro gobierno y de esta manera proponer políticas de desarrollo, proponer programas y políticas en beneficio de nuestros 19 suyos, en beneficio de nuestras marcas, de nuestros suyos, de nuestros ayllus y así garantizar también la estabilidad de nuestro gobierno que, producto de la lucha revolucionaria que hemos hecho en las calles con nuestros ayllus, hemos recuperado con más del 55% y tenemos un gobierno que es sabio en la administración de nuestra economía y producto de ello estamos recuperando poco a poco nuestra economía, siempre a la cabeza de nuestro presidente Lucho y David. ¿Tiene alguna propuesta en temas de justicia? Por si... En el cambio de la justicia vamos a implementar cambios profundos como fortalecer a nuestra justicia indígena originaria, porque sabemos muy bien que la justicia hoy por hoy está en una crisis, en una burocratización, y por ello nosotros vamos a proponer siempre fortalecer nuestra administración de justicia indígena originaria, y asimismo vamos a proponer que diputados y senadores implementen proyectos de ley en beneficio de hacer reformas de nuestra justicia, porque nuestra justicia es donde tiene que cambiar, y como pueblos indígenas originarios, como CONAMAC Bolivia, vamos a plantear políticas para cambiar nuestra justicia sana, transparente, rápida, gratuita y oral, basado en nuestras costumbres de la Amakgeya, Amazúa, Amayuya. Esa justicia necesitamos en Bolivia, que se lo denomina justicia indígena originaria campesina. Su nombre y cargo nos reitera, por favor. Ramiro Jorge, soy Giliria Pumalcu del CONAMAC Bolivia, Ejecutivo Nacional del CONAMAC. ¡Callaya! Voy a complementar, yo, mi nombre es Arquiri Apu Julio Quispe Ramos. También represento Departamento de La Paz, de Suyo, Laja, Aymara. Nosotros estamos fortaleciendo la autoridad que se conoce en nuestros ancestros. La autoridad es magna, la autoridad es Chachahuarmi. Presentamos para Bolivia el CONAMAC. El CONAMAC tiene futuro, proyección. Queremos elevar, coordinar con las instancias del gobierno, también con las instancias de exterior, porque nosotros carecemos, no tenemos nuestro afán, nuestro objetivo, nuestra visión es mantener nuestro conocimiento ancestral, realizar producción agrícola, beneficio para mantener la calidad de vida.
Ese es nuestro fortalecimiento, ese es nuestro proyecto para este 2 años de gestión. Yo consideraría a la autoridad del Estado que nos dé, pues, a nosotros, sus proyectos, lo que necesitamos de diferentes ayllus marcas que estamos careciendo. Estos años ha venido fenómenos que causan heladas, también lluvia, mucha lluvia. Nuestros hermanos del campo estamos muy en otros sectores afectados con el fenómeno. Entonces, nuestra visión es trabajar con todas las autoridades a visitar suyo por suyo y dar, hacer tener nuestros culturales muy importantes. No tenemos ahorita hasta el momento un templo andino. ¿Para qué? Para observar los astros, qué tiempo, cómo va a llover. Eso nos falta. Nuestra proyección también es, como Arquire, yo lo digo, siempre a la producción. Eso sería mi palabra. ¡Ayala! ¡Cunemac Nacional! ¡Ayala! Bueno, de esa manera, la nueva dirección del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas se ha pronunciado señalando que es el nuevo ejecutivo.